Quasi 26.500 persones s'han involucrat en la sisena edició del procés Decidim València, que amb un rècord històric de participació impulsarà un total de 139 projectes per als districtes i pobles de València. Contando todas las fases, tanto la de propuestas como la de apoyos como la de votación, hemos tenido un total de 26.516 personas, cuando el año pasado fueron 20.090 y el año anterior 15.906. Es decir, tenemos un 32% más casi que la edición anterior y más de un 66% más sobre la última edición de distritos, que es un poco la referencia que debemos tomar, mucho más que la del año pasado, que era proyectos de ciudad, que tiene unas características distintas. Por lo tanto, hemos aumentado la participación en un 66% con respecto a la edición de distritos última que hubo. En la participación prácticamente es muy igual entre mujeres y hombres. Tenemos un 53,5 de mujeres y un 46,5 de hombres, y crecemos en todas las franjas de edad que registramos en las estadísticas. Pel que fa als projectes que es desenvoluparan amb la inversió d'estos pressupostos participatius, la regidora ha recordat que durant estos últims mesos la ciutadania ha pogut proposar i prioritzar els projectes d'inversió fins a completar el pressupost assignat a cada districte i poble. Finalmente, esta edición concluye con 139 proyectos que van a ser financiados con el total de 8 millones del presupuesto municipal de 2021 y que empezarán su ejecución, su tramitación durante este mismo año, que es el compromiso que adquiere el equipo de gobierno municipal con los proyectos que emanan de los presupuestos participativos. La regidora assegura que tots estos indicadors apunten al fet que s'ha aconseguit un èxit més en els instruments de participació de la ciutadania a València.